El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido en las instalaciones del Museo Municipal Taurino Francisco Montes Paquiro a los novilleros Francisco Montero y Cristian Parejo, dos chiclaneros que han sido elegidos para participar en la segunda edición del Circuito de Novilladas con Picadores de Andalucía, organizado por la Junta y la Fundación Toro de Lidia. En este acto también han estado presentes el teniente de alcalde, José Manuel Vera, el empresario taurino y representante de la Fundación en Cádiz, Carmelo García, el presidente de la Peña Taurina, Francisco Montes Paquiro, Isaac Galvín, así como la cronista taurina, Rocío Oliva. Tener un pequeño detalle también con vosotros. Vaya ahora a torear con picadores, vaya a tener una recta final y vamos a tener una redención contigo después del zapato de oro de Arnedo. No pudo ser, pero está ahí, y yo quería tener un pequeño obsequio con vosotros dos, como recuerdo, porque estáis en el sitio. Lo que queremos es que triunféis, lo que queremos es que lo tengamos difícil, que tengamos que cumplir con los retos de los espacios taurinos que tenemos que seguir creando en Chiclana. Y desde luego no renunciamos a ello en ningún momento. Y siempre lo digo, que dijo el maestro, hay gente para todo y hay respeto para todo el mundo, para las distintas opciones de los amantes, de las distintas visiones que hay de este mundo plural, que afortunadamente es plural, para que cada cual tenga y escoja la línea y el camino que a él le plazca. Y vosotros queréis ser torero y bueno, encantado y bendito, y que os vaya, ojalá que muy bien y podáis triunfar. No será el primero que triunfe, y por tanto, si os incorporáis a esa trayectoria de chiclaneros que han triunfado en el mundo de Torino, pues estaremos para aplaudir al máximo. Gracias, señor alcalde, por estar aquí con nosotros. Y bueno, era una oportunidad la de la Fundación del Toro de Lidia, que no se podía escapar, ¿no? Llevaba ya bastante tiempo sin torear por aquí, por Andalucía, y sabía que no se podía escapar de esta oportunidad. Me hacía mucha ilusión torear con mi paisano, ¿no?, y mi compañero Francisco. Me hubiera gustado que hubiera sido aquí en Chiclana, pero estoy seguro que pronto lo haremos. Y nada, desearle suerte. Y que espero que ambos estemos en la final. Ser agradecido, ¿no? Muchísimas gracias al alcalde de Chiclana por estar presente en este bonito acto. Muchísimas gracias a la asociación de Jerez. Un millón de gracias a toda la afición. Muchísimas gracias al circuito de la Fundación del Toro de Lidia por darme esta oportunidad. Que me lo he ganado, pero me han puesto ellos también. Se han acordado de mí, de Francisco Montero. Y estoy muy agradecido. Y lo que voy a decir, pues, que como ha recordado a su tío Emilio Oliva Padre, pues creo que yo, Francisco Montero, me comprometo con el pueblo de Chiclana a intentar ser figura del toreo para que hagan una plaza de toro en Chiclana. ¡Ole! Cabe reseñar que la pasada semana se presentó el Circuito de Novilladas de Andalucía, momento en el que se dio a conocer el calendario que arrancará el próximo 29 de mayo y que está compuesta por 7 novilladas en las que participarán 9 novilleros y 15 ganaderías. Dentro de las clasificatorias, los novilleros chiclaneros debutarán el 29 de mayo en Sanlúcar de Barrameda, donde Francisco Montero tendrá novillos de Parralejo y Torre Alta. Le acompañarán los novilleros Pablo Páez y Manuel Pereira. Cristian Parejo, de 20 años, ya en el 2016 fue recibido por el alcalde como ganador de la 20ª edición del ciclo de becerradas de las Escuelas Taurinas de Andalucía. El pasado año obtuvo el trofeo Bernard Mennard del Club Taurino de Magués y el cuarto trofeo Sebastián Castella, los dos en Francia. Francisco Montero, de 29 años, debutó con picadores en el año 2017. Por destacar, la temporada 2019 fue muy importante para él, ya que se presentó y debutó en agosto en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, mientras que en octubre fue triunfador del certamen de novilladas Zapato de Oro en Arnedo, en La Rioja, así como ganador del premio al mejor toreo de capa de la feria.